Hello, good evening. How are you doing today? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estoy solita. Hello, Miss. Hi. Hi, welcome, welcome to the class. José Alfredo, Johnny, José Osvaldo, Thank you. Jonathan, and Rodrigo. Welcome to the class. I know José Alfredo, I mean, Hi, good José evening. Osvaldo está de listener, solo de oyente, pero qué bueno que nos acompañe. Good evening, Jonathan. Welcome to the class. Good evening, Johnny. Welcome. No lo veo, veo la playa, pero yo digo que ahí está. Evening. No nos acompañó ayer, En nos hizo teoría. falta. Sí, es de que todavía estoy con un proyecto que me hicieron trasladar ¿cómo se llama? Un central de cámaras. Entonces había un montón de cables, más que de 32 cámaras, y entonces todavía no he terminado. ¿Y con qué trabaja usted? Yo trabajo de IT. Ah, ok. Yes. Ah, bien, bien. Bueno, anda con todo ahí. De repente aquí me van a hackear el sistema. Un IT todo profesional. Excelente. Bien, bien, bien ahí. Un IT. keylogger lo voy a instalar en su máquina. ¿Un qué? Keylogger. ¿Qué es un keylogger? Es un Como para bloqueador adivinar de mis texto de todo lo passwords. que usted. Se puede adivinar todo con eso. Porque todo lo que yo escriba le va a quedar a usted. Bien, correcto. Es Oh, una forma de hacer comunicación. my goodness, ya tengo miedo. I'm Ah. scared now. Aquí es que en las computadoras yo siento que la gente que andaba diciendo, ¿verdad? Es que con la vacuna del coronavirus nos van a poner un chip para tenernos controlados. Y yo, o sea, este es el chip que nos tiene controlados. ¿Cuál otro chip? Por eso quito la cámara, sí. ¿Por qué? Para que no me vea. Ah. No, desde que lo vi en Mark No, Zuckerberg. mire, El y loco tapa la cámara, tiene yo micrófonos. tengo un problema, o sea, por dinero y porque lo necesito, están estas clases en línea, pero yo siento que estoy tan expuesta y hay tantas horas y horas y horas y horas mías de video. Y mi esposo, cuando me muera, podés ahí me ves, y si me extrañas, solo te conectas y me ves. Porque tengo horas de grabación, o sea, horas. Ah, eso no me gusta. Pero bueno, se tiene que hacer por el money. Pues nos toca trabajar, ni modo. Yes, that's it. Por lo menos no tengo lo de YouTube, ¿verdad? No es que alguien específicamente me va a ir a buscar y me va a seguir. No soy una celebridad de ese tipo para nada. Las redes son tan criminales que hay que tener cuidado con todo. Yo vi un video de una niña de 8 años que su mamá le había puesto una cámara en el cuarto para vigilarla, ¿verdad? Imagínese. Siempre he pensado eso yo, le podría poner una cámara, pero no sé quién me va a estar vigilando a mí por esa cámara. Porque después alguien se conectó a la cámara de video de esa niña y le empezó a hablar, pero un hombre, porque también tenía audio la cámara, porque la mamá le hablaba ya a la niña. Y tenía audio y empezó a hablarle y a decirle cosas, que hiciera cosas en el cuarto, y la niña se asustó y le llamó a la mamá. Pero imagínense qué tremendo, o sea, que tienen acceso a todas las cámaras o sea, de nosotros. Esta cámara, si alguien quiere, entra a internet y se ve lo que estoy pasando ahorita, ¿verdad? O sea, yo cuando termino de la clase, de hecho, hago eso. Así al terminar de Ajá. dar la clase, sí las tapo, porque me da miedo. Yo casi siempre tengo la cámara tapada. Yo antes, cuando no daba clases en línea, andaba un tirro. Y todo el mundo me preguntaba, ¿y ese tirro? Y yo, ahí está. No, pero ahora traen esto para ocultar la cámara. Ah, sí, traen la cosita esa, que se mueve, sí. Sí. Pero antes, le estoy hablando. Y con mi computadora todavía era de muy, para atrás. Bueno, ya, no nos metamos miedo. Vamos a la clase. We're gonna go to the class. Don't worry, everything is okay. Aquí estamos protegidos por Johnny. We're protected by him. Ok. Bien. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Recuerden que también ya solo nos quedan tomorrow's class, básicamente, y después la del jueves que tenemos solo 68 minutos. La clase de 68 minutos del día jueves va a ser básicamente un repaso rápido y vamos a hacer lo de la encuesta. Yo imagino que ya les enviaron el correo de la encuesta porque a mí ya me lo enviaron. Entonces, con ese correo ustedes saben que vamos a tener que ir
llenando paso a paso, pero se nos pide que por favor lo hagamos aquí en la clase, porque ustedes ya saben, ya han pasado módulos acá con nosotros, ya saben que no se puede enviar más de una vez y no lo recibe, pues, INSAFORM. Ok, so we're going to start with today's class. I'm going to start with today's topic. We're going to do a review about gerunds, of gerunds. We're going to continue with the next topic we have. And right now, I'm going to call roll. Voy con la asistencia. Y últimamente varios se me están conectando de listeners. Oops. Oh my goodness. Ahí está. Okay, perfect. I'm going to start here with. Dame un segundito. Today is Tuesday. Yeah. Alex Gerardo Peña González. Presa, mis. Anida Mali Villalobos Coreas. Anida Mali no está. Cándida Luz Ortiz Escalante. 13, mis. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Eric Josué Reyes Molina. Iván Alberto Castillo Alas. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Johnny Alexander Escobar Calderón. Present. Jonathan José Oliva Enríquez. Present. José Alfredo Hueso López. Present, Miss. José Osvaldo Valle Mancía. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Present. María Julia Ramos Olivar. Present. Marjorie Angélica Cardón Granillo. Present, Miss. Marnie Betsaida Hernández Flores. Present. Miguel Ángel Romero Hernández. Present, Miss. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present, Miss. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. ¿Dónde está Ramiro? Rodrigo Enrique Hernández Sanabria. Present. Sandra Yanira Gómez Romero. Silvia Patricia Ceituno Méndez. Present, Miss. Ok. ¿Alguien más se conectó en lo que pasó asistencia? No. Ok. So we're going to continue. It's wait a minute right now. And I have an exercise for you. Ayer veíamos un poquito sobre infinitives, I mean, sobre gerunds. Y creo que el reto principal que tenemos es diferenciar cuándo va un infinitive y cuándo va un gerund. O sea, cuándo vamos a escribir el verbo en infinitivo y cuándo vamos a escribir un gerund. Para empezar, voy a explicar la diferencia entre infinitive y gerund. Y luego vamos a ir a hacer unos ejemplos para ver la comprensión cómo va. Los verbos infinitivos son todos aquellos que llevan to al inicio y luego el verbo en su forma base. To dance. To, no importa el tiempo, ellos siempre van en su forma base porque van escritos después del to. ¿Ok? To speak. To eat. Por el otro lado, los gerunds van con el ing, ¿ok? Tenemos dancing, playing, speaking, eating, right? Ahora, hay momentos donde yo voy a tener dos verbos juntos, que era lo que explicábamos ayer, y en ese momento que yo tenga dos verbos juntos, voy a escribir el to. I want to dance. Okay. En casos, a la gente lo resume más todavía y solo dice, I want to dance. Okay. Like that. Ahora, esto se utiliza para darle acción al segundo verbo, ya que el primer verbo, want, has the action on the subject. La acción se la da el sujeto. Pero el segundo verbo no se puede escribir así tal cual, porque les decía, es como que dijéramos yo querer bailar. No, decimos yo quiero bailar.
pensé en una canción. Y luego, ese to le da acción a la segunda, bueno, al segundo verb, second verb. Pero, por ejemplo, con otros verbos, como sería el caso de like, I like dancing, ¿ok? Voy a añadir el ing y no el to, porque eso me le da acción al segundo verbo. Dancing. Veamos otro ejemplo. I love playing soccer with you. Me encanta mucho jugar al fútbol contigo. I love playing soccer with you. Entonces, ya con el ing, este es uno de los usos, porque ya saben que tiene uso de sujeto, tiene varios usos. Pero el ing, en este caso, es que el gerundio se va a escribir después de verbos como like, love, hate, enjoy, go, para darle acción a ese segundo verbo. Pero lo que quiero que les quede un poquito así como bien claro, por la actividad que vamos a hacer ahorita, es que these ones are called, estos son llamados infinitivos, infinitives. Y estos de acá son llamados gerunds, gerundios. Gerunds, ¿ok? Vamos a ir a identificar cuáles son los infinitives y cuáles son los gerunds en una actividad que tenemos ahora. ¿Preguntas so far? Do we have questions? Nope. Okay. Now, I'm going to continue here with the activity. Now, let's look at this exercise that we have here. ¿Me avisan si pueden ver mi pantalla? Yep. Okay. Bien, dice, read the sentences and choose the correct form. Basados en lo que leemos en las oraciones, vamos a elegir si es gerund or infinitive. I enjoy, yo disfruto, a mí me gusta, watching or to watch. Watching. Watching the parade, excellent. My brother hates, y este se los que explicaba ayer, my brother hates where or wearing. ¿Y ven los verbos que les explicaba ayer? Wearing. Exactly. Obviamente. Si no es wear, es wearing. My brother hates wearing pink clothes. I would like. Y aquí, si ya lo habíamos hablado. Going to the carnival in Rio. My little sister doesn't want. Y este ya lo habíamos en el otro. ¿Qué es? To see the clown. I hope to see, or I hope seeing, the Thanksgiving Day parade. To see. Aquí sí es to see. Yeah. Did you enjoy to march? Y ahí arriba tenemos un ejemplo también con enjoy. Las cosas que disfrutamos y no las disfrutamos, eso se va a tomar así. To march or marching? Marching. Did you enjoy marching in the parade? Do you promise meet or to meet me after the parade? ¿Qué suena mejor? Meet. To meet, correct. A veces en inglés esa es la lógica, lo que suena mejor. Where did you learn dance or where did you learn dancing the samba? To dance. At this festival, I really want to try or trying? To try. To try new foods. Parades are nice, but I can't stand being in the crowd. Being. Para empezar, los que no tienen to, ni siquiera van, ¿verdad? Porque el to es lo que da la acción. Tienes el to, es el ing. Veamos si no es que les estoy diciendo así y me he equivocado en algo. I would like to go to the carnival in Rio. Ya, no me había fijado. Les explico por qué. Me gustaría ir. No es me gusta jugar. ¿Me entienden? Me gustaría ir.
aquí está expresando, un segundo que tengo un micrófono abierto por ahí. Ahí. Aquí está expresando que le gustaría ir al Carnaval de Río, no que le gusta como una acción frecuente. Entonces, si yo digo, I like playing soccer, me gusta jugar fútbol. Pero si yo digo, I like to play soccer in the event, en el evento, ahí ya no va como un ing, porque el ing es un complemento. Ahí también lo tomamos como un complemento del sujeto en las funciones que veíamos ayer. Es como un complemento del sujeto, lo que le gusta hacer a esta persona. Pero aquí lo toma como I would like. ¿Se fijan? Ya no es I like. Y ese would es el que me dice me gustaría. No me dice me gusta. ¿Se comprende? Ok, excelente. Sí, sí, sí. Ya decía yo, algo me va a salir mal ahí. Voy a quedar así como me va a hacer quedar mal. Pero bueno, ahí está. O sea que si no llevara el would sería... Exacto. Exactly, Candy. Yes, exactly. Porque I like, con I like sí procede esa regla. Pero con would like ya no es gustar, sino que es gustaría. Y ahí cambia, ¿verdad? Porque estoy expresando que me gustaría hacer cierta actividad. Me gustaría viajar. Yes, entonces de esa manera lo vamos a tomar. Bien. Let me wait a minute because I had another activity for you, but I can't find it. Where is it? I think this is the one. Yeah, okay. Anyways, so we're gonna go and practice. Ya practicamos aquí together. Ya tenemos una idea general. Me gustaría que si tienen una pregunta, you can do it right now. Nope. Okay, welcome to the people that just connected to the class. Bienvenidas a las personas y bienvenidos a los que se acaban de conectar a la clase. Happy to have you. Year. No les había visto por... Tenía la pantalla, ¿verdad? Jonathan, ¿usted tiene una pregunta? Sí, tenía una duda. Es que todavía me confundo un poco cuando es de diferenciar, cuando debe ser con ING y... O sea, el ejercicio que acabamos de hacer me cuesta un poco todavía diferenciar. ¿En qué momento okay. utilizar? Ok, bye. De nuevo, como les explicaba ayer, la forma más sencilla de diferenciarlo, Jonathan, es por el tipo de verbo que va antes. Si el verbo que va antes es enjoy, like, go, pero menos que si lleva un verbo modal como el would like, acabamos de aprender que no aplica. Pero si, por ejemplo, lleva enjoy, disfrutar, love, que le encanta, like, gustar, hate, odiar, ¿cuáles son los otros? Prefer. I prefer dancing, I prefer to play soccer, I prefer to play, no, prefer va con to, prefer va con to. Entonces, voy a ponerles una lista con los que usualmente van, yo creo que ayer la escribimos, pero voy a volver a escribir otra lista acá, de los que irían con ing. Sería like, love, go, enjoy, hate. Usualmente con estos verbos que están acá, si usted ve este verbo antes y no hay un verbo modal acá, como el would like que veíamos, entonces se va a agregar el de ing, ¿ok? Si va un verbo a continuación. Pero si es un verbo como want, prefer, que veíamos en el otro, se va a poner con to. Pero es mejor aprenderse con cuáles se utiliza ing, que usualmente son estos de acá. Usualmente es cuando vamos a describir que nos gusta hacer una actividad o no nos gusta hacer una actividad. Eso es, para expresarlo, porque el ing, el siguiente verbo, ya no va como una actividad en sí, sino que va como un complemento del sujeto, como lo veíamos ayer, sino que esta actividad es la que le gusta. Ya la actividad, no sé cómo explicárselo, pero la actividad no es una acción, sino que es el nombre de una actividad, ¿sí? Como me gusta correr. La acción es gustar. Correr es el tipo de actividad que me gusta. Si yo dijera yo corro, sí, correr es el verbo. Pero me gusta correr, el verbo es gustar. ¿Se comprende? Ahí va. Bueno, vamos a ir a hacer, we're going to do an activity in this moment. Let me copy and paste the link that you're going to do. Vamos a aprender equivocándonos.
doing the thing. Like, this is the way we're going to learn. El tema no es muy difícil. Vaya. So I'm just going to explain what you're going to do. Lo mismo que acabamos de hacer acá, nada más que con más. That promise to take me or take us or taking us to the zoo. Como no va en los verbos que yo les explicaba, vamos a poner to take o taking. To take. Papá prometió llevarnos al zoológico, ¿sí? Papá prometió llevarnos. Ahora, vamos acá. Recuerden, identifiquemos. Vale, hagamos esto. Identifiquemos si la siguiente acción se entiende como un verbo en conjunto con el anterior o se entiende como una actividad extra aparte del verbo. Por ejemplo, en la siguiente, para que no se me equivoquen, please stop making that noise. Bien, muy bien, Candy. Yes, making that noise. Por favor, deja de hacer ese ruido. ¿Cuál es el verbo? Dejar. Hacer el ruido es la acción que la otra persona está haciendo, la actividad de la otra persona. Pero el verbo es dejar de hacer ese ruido. We are planning, aquí es muy lógico cuál va a ir. We are planning visiting or we are planning to visit our family in London. To visit. Obviamente porque planning, visiting, ¿verdad? O sea, así vamos a terminarlo bastante, porque quiero que practiquen bastante. I want you to practice. And then we're going to comprobar respuestas. You know that, how to do it. Miren, nos salieron bien todas las que hicimos. Yes, ok. ¿Nos entiende la actividad? Do we get the activity? Yes. Ok, perfect. Let's go. Yo sé que José Osvaldo está de oyente. No sé quién más está de oyente para que me lo deje saber, porque pues a veces voy a las salas y eso es un silencio. Sepulcral. I don't know. Sepulcral. Miren, hablo inglés, pero no sé hablar español, por lo visto. Qué pena, ¿verdad? Qué vergüenza. Ok, I'm gonna go here. Let me see. Ya me voy a mandar a leer la Biblia porque no puedo hablar en español. Voy a averiguarlo después que lo mande a la sala. Ok, creo que estamos bien ahí en las salas. Let's go. Let's go. Sepulcral. Sepulcral. Rodrigo, ¿y les envía las invitaciones? Rodrigo, ¿le llegó la invitación? ¿O está ahí con las babies ahorita?
Anida Mali, ¿nos acompaña de oyente? Sí, Miss. Ok, perfecto. Solo voy a enviar una sala para que se y escríbales que usted está de oyente, ¿ok? De no hay problema. You're welcome.
Eric, hello, ¿ya está conectado usted? Buenas noches, Miss. Sí, nada más que estaba desde el teléfono, pero ya me conecté de aquí en la casa de una compu. Ok, ¿está en qué sala? Fíjese que no me fijé en qué sala, solo sé que está José Alfredo, María Julia y Marnie. Alfredo. Es sala 3, Miss, ya vi aquí en el celular. Oh, yes, es sala 3, ahorita lo envío. Ok. Sandra, welcome to the class. ¿Está de oyente? Hola, Miss. Es que fíjese que el internet no me funciona. Ya ratos estuve conectada, pero se me desconectó y me he tratado de conectar hasta ahorita que me pude conectar. Sí, me envía alguna sala, porfa. Yes, ahorita. Si quieren, encienda la cámara para que no le vaya a dar más problemas. De acuerdo, Miss. Ok, there you go. El verbo en pasado. ¿Verdad? No, Ramiro, no aplica. No aplica lo del verbo en pasado. Miss. Dígame. Estamos viendo aquí que, por ejemplo, la 11, Ellen recomendó comer en el restaurante, dice. Pero aquí es donde a mí la verdad me está costando mucho. Vaya, le voy a explicar de nuevo lo que decíamos en la sala principal. Yo tengo que identificar si lo que se está diciendo es complemento del verbo o
es una sugerencia, es una acción extra o es un complemento del sujeto. Acá dice, Helen recomendó comer en el restaurante. Entonces, recommended to eat no sería correcto porque entonces sería complemento del verbo. Estamos usando un complemento directo de Helen, que lo que Helen decía era comer en el restaurante. Ahora, por ejemplo, abajo donde tiene el número 13 que dice, excuse me, I need to use your pen. Esto es un complemento directo del verbo. Using. Yo necesito usar tu lapicero. ¿Se fija cómo es complemento? Si yo solo digo, I need your pen, solo estoy diciendo, necesito tu lapicero, ¿verdad? Pero en el necesito usar tu lapicero, ya está complementando el verbo para la acción que se le va a dar a ese lapicero. Entonces, eso es lo que yo me tengo que identificar. Tengo que poner atención. ¿Estoy hablando de un complemento de mi verbo o un complemento de mi sujeto? Vayámonos. ¿Qué es cuando es un complemento? Perdón, Miss. Ah, es que tiene un significado. No. Si es complemento del verbo, es tú. Y si es complemento del sujeto, es con ing. Ah, ok. Es complemento. Si es complemento del sujeto, es ing. Es ing. Por ejemplo, si ahí. El verbo es tú. Por ejemplo, veamos. My brother, en la 8. My brother is learning to cook. Ok. Mi hermano está aprendiendo a cocinar. ¿Yes? Aprendiendo a cocinar. Porque si yo solo digo, my brother is learning, ¿tiene sentido? ¿Mi hermano está aprendiendo? No tiene sentido. Entonces necesito agregarle al verbo qué es lo que está aprendiendo. Miss, pero si digo, pero nosotros estamos aprendiendo. Sí, no, me refiero a que se entiende por sentido solo, pero no es un complemento, están aprendiendo. No qué. Necesariamente, ajá, no especifica qué. Correcto. Por eso se complementa, ajá. Se complementa. Y es al verbo al que está complementando. Porque no está complementando que, al hermano, está complementando la acción. ¿Qué es lo que está aprendiendo la persona? Okay. O sea que cuando esté al verbo, va a ir tú. Pero ahora, ahí. ING. Correcto. Pero ahora ahí ya depende de ustedes identificar eso. Vaya, por ejemplo, aquí en la 15, James negó haber quebrado la ventana, dice. James negó quebrar la ventana. Negó quebrar la ventana. Ajá. Sería breaking, ¿verdad? No, to break, así como, espérenme. Aquí ya lo corrigieron. Es que yo ya lo hice, Miss, y a mí to break me salió mal. To break, eso es lo que estoy viendo. Pero ¿y por qué les aparece en verde ahí? No, aquí está, okay. Es que aquí no lo hemos puesto, todavía no lo hemos evaluado. No lo hemos calificado. Correcto, por eso yo me quedé porque les aparece ya correcto. No. James denied breaking the window. James negó romper la ventana. O sea, está complementando a James. El B. Ajá. James, ¿qué fue la acción que James hizo en el pasado? Romper la ventana, pero él está negándolo, ¿sí? Okay. O sea, hay que discernir, yo sé que es un poco difícil, por eso los he puesto a practicar, porque hay que discernir qué sería lo correcto según si estoy complementando al sujeto o estoy complementando al verbo. Veamos la número 16. They agreed to come to our house. Ahí sí les aparece correcta de esa manera. No, sí. Es que no lo he, no, está correcto. Lo hemos corregido. Pero sí, pero sí está correcta, sí, ¿verdad? Sí me parece correcta, sí. Sí, correcto. Es agree to come to our house. Porque ellos estuvieron de acuerdo en venir a la casa. ¿De acuerdo en qué? En venir a la casa. No complementa al sujeto, complementa al verbo, ¿sí? Ahora, la siguiente. I want to give up to bite. Biting. Ahí sin que me digan, yo sé que está correcta ahí, ¿verdad? Biting. Sí. Sí, correcto. I want to give up. Ahora miren, aquí este ejemplo perfectísimo para explicarles esto. Bueno, miren, vamos a ver algo. Y aquí nos va a quedar perfecto. ¿Se fijan cómo acá están utilizando complemento del verbo? It will like. I want to give up. Miren acá. No, aquí en el 17. Ah, perdón. Sí, ajá, sí. I want to give up. ¿Ven?
ahí el give es complemento del verbo. Y biting es complemento del sujeto. Yo quiero dejar de, o quiero de, yo quiero dejar de morderme las uñas. ¿Qué hago yo? Morderme las uñas. ¿Y qué quiero dejar? ¿Y qué quiero? Dejar de hacerlo. ¿Lo ven? ¿O no lo ven? Confuso, mis. Bueno, es que miren, está, pero es que está súper. Ay, quisiera a veces mandarle. Yo hasta sentí así como que di la explicación más master que les pude haber dado sobre este tema. Y sonaron los grillitos. Lo vemos, pero no, no, así, no lo entendemos. Vaya, les explico de no, nuevo. Teacher, sí, ama. Vaya, quiero dejar de morderme las uñas, dice acá, ¿verdad? I want to, y aquí hay infinitivo y hay gerundio. En este ejemplo están aplicadas las dos cosas, ¿sí? I want to give up biting my nails. Yo quiero dejar de morderme las uñas. Want to give up, aquí el give up es complemento del verbo, por eso se utiliza to, lo que venimos hablando. ¿Qué quiero hacer yo? Dejar de hacer esta actividad. Pero ¿qué? Yo hago esta actividad, I biting my nails. Pero entonces, este me complementa al sujeto, pero estos dos se complementan entre ellos. Por eso en este caso se utiliza infinitivo y en este caso se utiliza gerundio. Lo difícil a veces es entender que una palabra que está tan después me va a seguir complementando a la primera persona de la que estoy hablando. Sí, perdón, Miss, en este caso porque no pueden ir también dos tu verbos con to give up o to bite. Usted nos dijo de tomar la lógica. Es, la lógica aplica aquí para que sea biting, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Pero aquí, yes. Por ejemplo, él quisiera ver a la señor, el señor Smith. Vaya, aquí está muy fácil porque aquí le dije que like siempre va a ser con ing. A menos a menos que antes esté un adverbio, y ahí está el would, porque aquí no dice él quiere ver, o no, él dice él quisiera, él querría ver, entonces ya el verbo cambia. Acá en la siguiente, creo que estoy equivocada, ¿verdad? Es we can afford to buy. 19, déjeme ver. To buy, yes. Yes, correct. We can afford to buy a new house. No podemos darnos el lujo de comprar una nueva casa. Entonces ahí, el darse el lujo, perdón, we can afford to buy a new house, es complemento del verbo, ¿verdad? Miss, no de el sujeto, dígame. Algo que también hacía mención Jocelyn, que muchas veces hemos notado también que es algo repetitivo cuando termina en el ed. El to jump, to buy, to see. Pasado. Ajá, cuando termina aquí, con el bebé. Como en el 20, dice. Sí, y es muy lógico, por lo mismo que hablamos en la anterior. Muy bien, buena observación de la compañera. Porque cuando estamos hablando del pasado, la acción nunca complementa casi al verbo, rara vez, pero nunca va a completar directamente al verbo, perdón, al sujeto, ¿sí? Uh-huh. Sino que nos va a hablar cuál fue la acción. Nos va a decir la acción infinitivo. Tried to jump. ¿Intentó qué? Saltar. Si yo solo digo, they try over the fence, no tendría sentido, ¿verdad? Por eso complementa al verbo. They try jumping over the fence, me estaría complementando al qué, ¿al verbo o al sujeto? Sujeto. Al sujeto, correcto. Yo sé que... pero yo lo hago por verbos y a veces es por cómo suena mejor. Definitivamente es como suena mejor. Sí, aquí por ejemplo suena mejor, dice, the baby refused to eat the puree. The puree. Mm-hmm, puree. Se rehúsa comer el puré, dice. Mm-hmm. Suena mejor con to eat. En este... no es eating. No. ya me fregué, pues de qué había entendido. Ahora recuerde lo que acaba de decir Ramiro, algo que mencionó también en la Miss, perdón Miss, que por ejemplo, the baby refused the puree, o no sé cómo se dice, no dice nada. El bebé rechazó
El bebé rechazó el puré. Comer el puré. Comer entonces, sería. El tweet ahí es el complemento que menciona. Correcto. Que también... Okay. Y otra cosa bien importante de ahí también es que el verbo está en pasado. Y es lo que venimos hablando. I miss. Okay. Refuse. I miss going to the park. Ahí sí está bien. I refuse going. Don't you enjoy playing tennis? Ahí es enjoy, obviamente el complemento directo. Miren, estoy viendo que aquí les dediqué 11 minutos ya a ustedes y he dejado las otras salas. Ya vuelvo. Gracias. Vaya. Gracias, Miss. Él decidió vender, dice, su carro viejo. Mercedes. Mercedes. Estamos compartiendo información, no estamos copiando, nadie está copiando, solo estamos compartiendo, ¿verdad? Sí, mi hija, que de ahí no pasamos. Bueno, yo no paso de ahí. Yo no sé si era por los apóstrofes o no sé. Vaya, if she pays her bills on time, she doesn't have to pay extra money. ¿Doesn't? ¿Le falta el apóstrofe? Ajá, es que no me agarra el... Vaya, se lo voy a enviar aquí al chat y lo pone, y lo copia y lo pega. Veamos. Ahorita. Creo que esto de hecho ya lo habíamos discutido en la clase. Va, ahí. Ahí está. ¿Ven? Algo tan sencillo como eso. Sí, is the income good, coma. Deje de espacio entre la coma, ajá. Employees, the savings. Receives. Receive a bonus. Sí. Vaya, ven, excelente. ¿Y lo demás ya lo terminaron? No, todavía no. Vaya, vamos a terminar lo otro porque ya estaban discutiendo en una sala que les estaba costando bastante. Sí. Ah, ese ya lo terminamos, mis. Ya lo mandaron al grupo. Sí, ya lo mandamos. Ya. Okay. Ya está. Ok, ahorita veo. Thank you. De forma correcta. Estoy casi segura. Mis. Me van a banear el video. Sí, por eso la detuve. Dígame, ¿cómo les ayudo? Miss, tenemos confusión. Hay mucho, muchísimo. Vaya, vamos a dar las claves. Vengo de otro grupo y hemos llegado a un par de conclusiones que nos pueden ayudar a entenderlo. Vaya. Vamos a ver. Primera conclusión, si el verbo está en pasado, va a ser tú. El siguiente. Miren, suggested. Oh, no, espérame. Ese no aplica. Espérame. Y pero aquí hay más ejercicios abajo, ¿verdad? Recomiendo sí. Tampoco aplica. Deme un momentito abajo. Váyanse para arriba de nuevo. Veamos la 9, Miss. No, vayan para arriba de nuevo, vaya, espérame. Ya veo la 9. Así, en ese caso sí no aplica. En ese caso, solo en ese caso. Al contrario, era aquí. Espérenme. Suggested. Recommended. Ajá, cuando es así va a ir con ING. En el único caso que no aplica es en el primero. Es al contrario. La conclusión ya me estaba confundiendo, mundo. Yo es que vieran lo que... No me di cuenta que pasé 15 minutos en una sala intentando explicarles y al final llegamos. Es la conclusión a la que ellos llegaron, ¿verdad? Que ellos la entienden mejor así. Para mí la conclusión sencilla es, si esto complementa al verbo, es tú. Y si esto complementa al sujeto, es ING. Yo lo entiendo así. Pero los alumnos, allá en la sala donde estaba, entendieron mejor que usualmente, si va con pasado usualmente, va a ser ING. Dicen ellos, ¿verdad?
Pero ahora, lo que yo digo y le vengo repitiendo y le vuelvo a repetir es, vaya, veamos la primera. Dad promised to take us to the zoo. Papá prometió que nos llevaría al zoológico. ¿Qué prometió papá? Que nos llevaría. Entonces, ¿a quién complementa el llevar? ¿A papá o al verbo? Al verbo. Al verbo, porque papá, llevarnos al zoológico no tiene sentido, o tiene sentido. No tiene sentido. Pero prometió llevarnos, ¿tiene sentido? Sí. Sí, entonces, ¿a quién complementa? ¿Al sujeto o al verbo? Al verbo. Al verbo. Entonces, esa es la manera fácil. Please stop making that noise. Si yo digo, stop that noise, solo para ese ruido, ¿verdad? Pero si yo digo, aquí no hay un sujeto, ¿verdad? Pero está implícito, es otra persona la que está haciendo el sonido. Entonces, como es otra persona la que está haciendo el sonido, ¿a quién complementa? ¿Al sujeto o al verbo? Al sujeto. Al sujeto. Aquí al sujeto. Ajá, vaya, vamos en la siguiente. We are planning to visit. Miren aquí, muy importante. Planning to visit. Estamos planeando visitar. Si yo les digo, estamos planeando nuestra familia en Londres, no se entiende, ¿verdad? Pero si yo digo, estamos planeando visitar, ¿a quién me complementa aquí? ¿Al sujeto o al verbo? Obviamente me complementa al verbo. Porque sin esto que está aquí, mi verbo no tendría sentido que esté ahí escrito. ¿Yes? Bueno, aquí básicamente lo que hay que es discernir. Que nuestro cerebro pueda discernir. La oración tiene sentido. Que o complemente esto al sujeto o complemente esto al verbo. ¿Ok? Veamos la 9 que me dijo la compañera que revisáramos. Bueno, acá... You should avoid to be impolite. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque dice, tú deberías evitar ser como... Polite es lo contrario de amable, como ser maleducado, ¿verdad? Deberías de evitar ser maleducado con las personas. ¿Quién es maleducado con las personas? You. Entonces, being impolite es lo que deberías dejar de hacer, ¿sí? Entonces, ¿a quién complementa acá? Me complementa obviamente al sujeto. Al verbo no me lo está complementando. Me está complementando el sujeto. El sujeto hace esta acción. Por eso yo pongo, you should avoid being impolite to people. Yo sé que es un poco difícil, pero solamente hay que intentar discernir a quién me complementa correctamente. ¿Y en las 7? Veamos las 7. They suggested, aquí usualmente cuando va con pasado es ING, lo que dijeron los compañeros, que así les parecía a ellos. Pero they suggested watching a movie at home. Ellos sugirieron ver una película en la casa. ¿Quiénes lo sugirieron? Ellos. Ellos. Por lo tanto, va a complementar mejor al sujeto. O sea, cuando va al sujeto es ING. Y cuando va al verbo es watch. Yes. Oh, ya. María Julia, ¿no le pero... escucha su pregunta? No, era eso, solo para corroborar eso, Miss, que si cuando es al sujeto al que complementa, es con ING, ¿verdad? Correcto. Y cuando es al verbo, entonces es el tú. Correcto, correcto. Okay. Correcto. Yes. Entendido. Excellent, good.
Hello, hello, ya vamos a regresar. Si pueden, practiquemos pronunciation, pero les pido que me tengan paciencia porque el día de hoy he tenido que ir explicando el tema en cada sala, ¿ok? No me molesta para nada, en mi trabajo lo hago con gusto, pero sí les pido que me tengan un poco ahí de paciencia, ¿verdad? Y que por eso estamos en las salas aún. Por favor, please practice pronunciation y ya casi volvemos. Thank you.
Hello. Bueno, definitivamente un tema que no es tan difícil, pero nos ha causado un poquito de confusión. Me tuve que tomar el tiempo de ir a explicarle nuevamente a cada sala particularmente, ¿verdad? Pero vale la pena. Esperaría yo que quedara un poquito más claro y no más confundido de lo que iban. Esperaría. Si no, ya la regué. Significa que no hice nada. Me hablé como, ¿cómo dice? A chimoltrufia. En cuanto digo una cosa, digo otra. Así me sentía por ratos porque pues nos confundíamos todos, ¿verdad? Es como todo es. Es como todo, es como todo. Entonces, así me sentía por ratos. Pero bueno, vamos a ir ahí, le digo yo, más que todo discernir cuándo vamos a utilizar el verbo directo de complemento de nuestro verbo principal o cuando estamos complementando al sujeto. Como la parte difícil, creería yo, ¿verdad? Que nos cuesta ahí como cuando estoy hablando de complemento de verbo, cuando estoy hablando de complemento de sujeto. Pero una vez logremos identificar eso, aparte, otra cosa que para mí siempre ha sido en inglés, desde que estaba aprendiendo, es como suena mejor, así es. No siempre, porque siempre a veces yo tenía problema con la palabra máquina en inglés. ¿Cómo se dice máquina en inglés? Machín, Para mí sonaba feo, para mí como machine, like sole machine. machina, Ajá, dale. machine. Por ejemplo, cajero automático se dice automatic machine. Abro mal machín. Para mí era como automatic machine, qué feo suena. Para mí no sonaba correcto. Pero en la mayoría de los casos sí, así como suena, así debe ser, ¿ok? Para que pues eso nos ayude un poquito a identificarlo, ¿verdad? Bueno, vamos al siguiente tema aquí y vamos a hablar el día de hoy de el cero condicional. No lo quiero cargar, sobrecargar, ¿verdad? Y la cabecita. Vamos a dejar de un momento los gerundios. Pasemos eso para el pasado. Así como cuando uno es de profesor y digamos tiene problemas en la casa y no sé qué, pero pues imagino que ustedes también en sus trabajos igual entran a la puerta del trabajo y es bueno, vamos a trabajar. Aquí es otra cosa, ¿verdad? E imagínense uno como docente. Yo aquí tengo que poner la cara feliz siempre, en el trabajo allá con los alumnos siempre la cara feliz, porque yo no soy de las profesoras de antes que pues no te podían desquitarse un poquito del enojo, ¿verdad? De, ay, vení para acá. No. Toca aguantar. Así que vamos a dejar los gerundios para atrás. Y vamos a comenzar con un nuevo tema, que es el cero condicional. Es el condicional más fácil de todos los que existen. Más fácil para mí es, yo lo explicaría como toda acción tiene una reacción lógica. Presente, presente. Esa es la explicación más lógica del cero condicional. Pero vamos a verlo a detalle. Bien. ¿Estamos? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el zero conditional. En todos los condicionales van a existir dos tipos de cláusulas, o sea, son dos tipos de oraciones. La primera cláusula, que puede ser una cláusula dependiente o independiente, y la segunda, que va de la misma manera. Nos vamos a acompañar de un o dos palabritas que me van a ayudar con el condicional, que es if or when, ¿ok? Tenemos cláusula, vamos a escribirlo así. Vamos a ver si me hago una clase aquí bien, bien bonita. Independent clause. Y vamos a tener la dependent clause. Principalmente esto. Lo siguiente sería simple present, ambas oraciones van a ir en el presente simple. Ambas. Yo lo voy a poner en medio solo por eso, para que sepamos que son en ambos casos lo mismo, the simple present. Vamos a ir con independent clause. Claro que se pueden cambiar. El orden de los factores aquí no altera el producto de las cláusulas. Vaya, vamos a poner la independent primero. I get good grades
Yo obtengo buenas notas. When I study a lot. Cuando estudio un montón. ¿Ven? Acá tenemos el primer ejemplo que dice, yo obtengo buenas notas cuando... Feo me quedó eso. Yo obtengo buenas notas cuando estudio mucho. Ambas oraciones van en el presente simple. ¿Ven? No van en pasado, no van con ING, van en presente simple. Y la cláusula, aquí empieza la segunda cláusula desde cuando se escribe el when. Vamos a identificar las cláusulas porque todas las cláusulas van a tener sujeto, verbo, complemento. ¿Ven? Sujeto, verbo, complemento. ¿Cómo voy a identificar cuál es la cláusula que depende de la otra? ¿Dónde está la palabrita when o dónde está la palabrita if? Esa es la cláusula dependiente. Ahora, ¿a qué me refiero con cláusula dependiente y cláusula independiente? Si yo le leo esta oración a usted solita, tiene sentido. Ah, yo obtengo buenas notas. Si le digo esa oración así, usted no me va a preguntar más, ¿verdad? Ah, tal vez me puede preguntar en qué o cómo le haces, pero tiene sentido. Ahora, si yo le digo, es que fíjese que cuando yo estudio mucho, y ahí termino de hablar. ¿Tiene sentido esa oración para usted? Cuando yo estudio mucho, ¿qué? ¿Verdad? Tiene que haber un complemento. Entonces, por eso se llama cláusula independiente y cláusula dependiente. La cláusula independiente por sí sola tiene sentido, pero la cláusula dependiente necesita de la cláusula independiente para que la oración sea completa. ¿Vamos bien hasta el momento? Los quiero confundir. Si hay preguntas en la primera fase, vamos a la primera fase. ¿Sí? ¿No? Va. Creo yo que, porque no hay preguntas. I think so. Okay. Vamos a continuar acá. Ambas oraciones van en el presente simple porque una es un resultado y la otra es una acción y ambos son hechos reales. Si yo estudio, voy a tener buenas notas. A menos que mi profesor la agarre conmigo y me ponga algo que nada que ver, ¿verdad? Pero de lo contrario, yo voy a obtener buenas notas. Entonces, la cláusula dependiente va a ser la acción y la cláusula independiente el resultado. Por ejemplo, when I study, esa es la acción, cuando yo estudio, I get good grades, el resultado, obtengo buenas notas. Tiene sentido también si esta oración la hago al contrario, que la cláusula independiente vaya primero. Bien, vamos a escribir la dependiente, perdón. When I study a lot. Pero acá voy a agregar una coma y ya les explico por qué. I get good grades. ¿Bien? Acá cambiaron de posición las cláusulas y la independiente va de último y la dependiente va primero. Cuando yo estudio mucho, tengo buenas notas. Sigue teniendo sentido, aunque las oraciones cambiaron de posición, ¿verdad? Aquí, el orden de los factores no altera el producto. En este caso, aquí. Ahora, ¿por qué pongo una coma acá? Porque entre dos oraciones tiene que haber alguna puntuación, a menos que exista un conjunction, o sea, algo que une dos oraciones. When o if pueden ser eso que une las dos oraciones. Pero como en este caso, entre las dos no lo tengo, ya que la primera va acá, voy a agregar una coma para separar una oración de la otra. ¿Se comprende? Vamos bien hasta el momento. No quiero a nadie confundido. Si hay preguntas, háganla. Hable ahora o callo. Para... No, mentira. Usted me puede preguntar de nuevo. ¿Yes? Vale. Diría yo que vamos bien. Bueno, vamos a continuar. Es presente simple. De nuevo, dos oraciones, el mismo orden. Ahora vamos a hacer una con if. If you... Deme un segundito, solo quiero corroborar algo. No vaya a estar yo confundiéndome. Ya. Estoy bien, también.
Vamos a hacer una con if, les decía. If you practice vocabulary, you know more words. Si tú practicas vocabulario, conoces más palabras, ¿verdad? If you practice vocabulary, you know more words. Ahora, presente simple, presente simple. ¿Cuál es la cláusula dependiente? ¿La primera o la segunda? La segunda. ¿La segunda? La dependiente, sí. La segunda. Esa es la cláusula dependiente. Esa es la dependiente. ¿Están seguros? Esa sería la dependiente, la independiente. No sería la if. If. La que lleva el if, Candy. Excelente, thank you. Bye. Yo les dije, ¿hay dudas? Me dijeron que no, pero aquí vamos. La cláusula dependiente siempre va a ser la que lleva when o if, ¿verdad? Siempre. Porque escuchemos, dependiente significa no tiene sentido solita. Si yo les digo, si practicas más si practicas vocabulario y dejo de hablar, ¿tiene sentido eso? No. Ahora, pero si yo les digo, ah, tú aprendes más palabras, esa sí tiene sentido. Tú aprendes más palabras. Estamos hablando y les digo, ah, sí, tal cosa. Ah, puedes aprender más palabras, aprendes más palabras. Pero if you practice vocabulary, no tiene sentido solita. Entonces, la dependiente siempre va a ser la que lleva el if o la que lleva el when. Y la independiente, la que no lleva nada. You see? Ahora, esto también lo puedo hacer de la manera contraria y decirlo. You know more words. Y aquí ya no necesito la coma. A ver si alguien me recuerda por qué. Lleva el conector if. Excelente. Yes. Ahí está la cláusula. Yes. If you practice vocabulary. Oops, sorry. Vocabulary. Ahí está. Entonces, acá sí, la cláusula dependiente sería la segunda. Yes. Y la independiente, la primera. Vamos a hacer un ejercicio extra. Recuerden, todas estas son acciones reales. Acciones reales. No vamos a hablar de reacciones irreales. Para eso existen los otros condicionales. Por ejemplo, si yo fuera astronauta, ¿qué? Traería una roca de la luna. Si yo fuera... Ya ven cómo ya la acción no es si yo soy, ya lleva, es una acción que no es probable, ¿verdad? Si yo fuera, y ya si yo fuera no es presente simple. Para eso es otro condicional. Para eso estamos hablando de acciones que sí pasan. Esto pasa esto. Vamos con la siguiente. You get to work late when you wake up late. Llegas al trabajo tarde si te levantas tarde. ¿Sí? Llegas al trabajo tarde si te levantas tarde. O cuando te levantas tarde, perdón. Llegas al trabajo tarde cuando... Aún levantándose temprano. Y a veces aún levantándose temprano, yes. Pongamos que cuando encuentras tráfico también, ¿verdad? Y ahí ya ni modo. You get también to work... si respetas el tráfico. Si respetas, cabal, porque si uno se va por las vías así, bueno. When you get to work late, when you wake up late. ¿Bien? ¿Cuál es la cláusula dependiente, la que no tiene sentido por sí sola? ¿La primera o la segunda? La segunda. La segunda. Porque yo digo, cuando tú te levantas tarde... No tiene sentido. Pero si yo digo, tú llegas tarde al trabajo, ¿ya? Esa tiene sentido por sí sola.
O sea, aquí vamos identificando el zero conditional de esta manera. ¿Questions so far? Yo sé que ahí hay preguntitas. Tal vez signo de interrogación acá, pero como no veo todas las cámaras encendidas, pues no puedo adivinar si hay caritas con preguntas. En mi caso, por lo menos, espero que le haya entendido. Okay. Okay. De hecho, el cero condicional es el más fácil de todos los condicionales. Muy easy. Solo tengo que identificar cuál es la cláusula dependiente o independiente. Las dos oraciones van en presente. Cosas reales. Esta acción tiene este resultado. Y eso es todo. Si manejo eso, yo entiendo el zero conditional. Vamos a darles aquí esta imagen que tal vez nos explica un poco más del zero conditional. Oops, sorry. Zero conditional. When do we use the zero conditional? We use the zero conditional for facts and real situations. Para hechos y cosas reales. Repito, esto es verdad, no estoy suponiendo. Which of the followings are facts, always true, or real situations? ¿Cuál de estos son cosas reales y cuáles no? The sun is a star. The earth is hotter than the sun. When babies are hungry, the sun is a star. Esto solo es un hecho real, no hay oración que lo complementa. The earth is hotter than the sun. También es una acción solita. Pero ahora veamos los de abajo. When babies are hungry, they talk to you. Cuando los bebés tienen hambre, ellos te hablan. Más o menos diría they cry. Pero bueno, este es el ejemplo que ellos pusieron acá. ¿Cuál es la cláusula independiente acá? La dependiente, perdón, la dependiente, la que depende de la otra. ¿Cuál es? They talk to you. When babies are hungry. When babies are hungry. Es la dependiente. Porque dice, cuando los bebés tienen hambre, no tiene sentido. Te hablan. Eso sí tiene sentido. Hey, mira, te hablan. Eso tiene sentido. When it is cold, you should dress warm. Cuando hace frío, deberías vestirte con ropa cálida. ¿Cuál es la dependent clause? La que no tiene sentido por sí sola. When it is cold, yes, cuando hace frío, no tiene sentido. The sun is square, este es un hecho solito. If you put something in a freezer, it burns. ¿Esto es real? Si pones algo en el freezer, ¿se quema? Nada que ver, ¿verdad? No tiene sentido eso. Vaya, vamos a representar if parse el presente simple. To talk about things that are always true, like scientific facts. Aquí vamos a hablar solo del if y como datos científicos también, ¿verdad? Dice presente simple, presente simple. Acá puede cambiar esta oración, pero en ese momento vamos a poner siempre la cláusula dependiente al inicio, pero acá, miren, la tenemos después en medio, ¿verdad? Dice acá, if you freeze water, it turns into ice. Si congelas agua, se convierte en hielo. ¿Sí o no? Yes, it is true. Un hecho real. Presente simple. And if you heat water at 100 degrees, it boils. Y si tú calientas agua a 100 grados, hierve. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido. Incluso acá se pueden fijar que la oración más larga es la cláusula dependiente. Porque no tiene sentido por sí sola. Si calientas agua a 100 grados, no tiene sentido, ¿verdad? Pero si yo solo digo hierve, algo que hierve, eso sí tiene sentido. If students miss exam, the professor fails them. Si los estudiantes pierden un examen, el profesor los reprueba. Professor es un término para teacher también, pero profesor es como para más nivel universitario, ¿ok? Vamos acá. If my wife has a cold, I usually catch it. Si mi esposa tiene un resfriado, usualmente yo lo tengo, ¿sí? También me da. I get tired if I work too much. En esta oración, ¿cuál es la cláusula
dependiente. If I work too much. If I work too much, correcto. Porque es la cláusula que no tiene sentido por sí sola. Si yo trabajo mucho, y ya, muere. Ah, yo me canso, fíjate. Tiene sentido solito. If I'm late for dinner, si yo llego tarde a la cena, start eating without me. They start eating without me. Aquí se les olvidó el sujeto. No teníamos sujeto y necesitamos... Oh, no, espérenme. Creo que se lo está diciendo como un imperativo. Se los está diciendo como un imperativo. Alguien más le está diciendo esto. Tiene sentido si se lo envío yo en un mensaje a alguien y le digo, hey, si estoy tarde para la cena, empiecen a comer sin mí. Es un imperativo. Ya vieron los imperativos, ¿verdad? Lo que tienen sentido por sí solo. No. Sí, los imperativos se ven en el primer módulo, el segundo, creo. Aquellos verbos que usamos para decir las, ¿cómo se llaman estas? Las instrucciones. Como don't smoke, o como drive slow. If you drink, don't drive. No manejes. ¿Cuál otra? Repeat after me. Eso es un imperativo. Repitan después de mí. Yo no digo you repeat after me. Solo se dice repeat after me. ¿Sí lo vieron, verdad? Yes, unos dicen que sí, otros digamos dicen que sí. Digamos que sí. Son sujetos tácitos. Exacto, sí, sujeto tácito. Podríamos manejarlo como un sujeto tácito en inglés, nada más que como no se le está diciendo a una persona en específico, no va sujeto, es una instrucción. Oh. También cuando decimos como recetas, utilizamos esto. Vaya, aquí tenemos varias acciones y reacciones. Ustedes las van a unir. Vamos a ver, dice la primera: If I am late for class, my teacher gets angry. Si yo llego tarde a la clase, mi teacher se enoja. When he stays up very late, cuando él se queda despierto hasta tarde, he's very tired the next morning. Miren. Yep. People get hungry if they don't eat. ¿Sí? ¿Entienden la actividad que van a hacer? Yep. Yes. Ok, tengo un screenshot. Tomamos un screenshot. Eso es easy, pero si se equivocan, ahí voy a llegar a las salas de nuevo a explicar. Tienen las preguntas para mí, ustedes ya saben. No se me duerman, que me da envidia. Ay, tenemos sueño. Yo también. Vieran, así me dicen los alumnos en la escuela. No, es que yo no quería venir hoy, ya me voy. Y yo tampoco, pero aquí estamos. Aquí está. Lo mismo pensé, porque aquí es donde nos puso la vida. Yo lo mismo pensé. I swear. Oh my goodness. Vamos a ver aquí. Ok. Let's go. No cante porque lo van a banear. Tranquilo. Ay, cabal, cabal, cabal. It's true. Hello, María Julia, Anida Mali, ¿les llegaron las invitaciones? María Julia. María.
Pero no llore, no llore, todo va a estar bien. Anda con gripita. Me dio hace poquito, me empezó a dar la mocosera. ¿Será por el cambio de clima? Es probable. Como este volado está todo loco. Sí, usted. Ayer hizo un montón de calor y ahora dijeron que iba a ser más, pero ahora está un poco más fresco que ayer. Sí. Horrible, horrible. Bueno, ¿ya terminamos? ¿Participamos todos? Sí. ¿Segura? Sí, 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 estuvieron participando todos. Vaya, solo los oyentes, ¿no? Ajá. Sí. Ok, ok, excelente. Ya vamos a volver, no me llore, no me llore, ya volvemos. Dígame. Ya estuvo. Ok. De hecho, done, miss. You're done? Ok. Yes. Ok, let's see. Aquí está, lo logra ver, miss. Ajá. Logra ver a Alfredo, a José Alfredo, así hacia arriba. Así. Yes. Está tomando inspiración, dice. Así soy el. Mira, a veces, así. Como me sacan a mí en las. Yo tengo una. Mira la captura que mandó antes de esta. Ramiro, sale aquel ahí como. Así ve. Atrapando moscas. Como oso hormiguero. Ah, es cierto, es de esta. Ah, no, no es esta. No. Ahí salgo yo. Ahí. Ahí fue donde yo después les dije, no se me duerma, que me dé envidia. Quedó atrapado en un bostezo. Bueno, ¿qué? Buen trabajo, estamos bien ahí. Excelente. Ya terminamos. Yes, good job. Ya les había dicho que me iba a mover. Hello, miss. Yo hablándole. Ok, hello. Salud. Vamos a ver aquí. Study hard, you get a place in school. Te puedo decir que sí, porque esa telaraña está medio sospechosa. ¿Qué te dice? Esa tripachuca. Cabal, tripachuca parece. When I'm sad, I watch a funny movie. When he cleans the house, he listens to music. Yes, very good. Good job. Excellent. Thanks.
Hello. Bueno, vamos a hacer un par de oracioncitas ya con esto acá. Repito de nuevo. Tenemos una acción, un resultado, una cláusula dependiente, una cláusula independiente. Tenemos dos oraciones en presente simple. Aquí se representa en este ejemplo. Aquí dice, when people smoke cigarettes, their health suffers. Si una persona fuma cigarros, no estamos diciendo verdad nada de malo de las personas que fuman cigarros y cada quien, pero si usted fuma cigarros, usted sabe, hasta la cajita lo dice, que eso va a tener resultados en su salud. Ahora, podemos hacer la oración al sentido contrario. Your health suffers when you smoke cigarettes. También hay que tener muy en cuenta la coma. La coma se coloca ahí si la cláusula dependiente va primero. Pero si la cláusula dependiente va de último, como tenemos una conjunction, conector, entonces no ponemos la coma. Por ejemplo, acá en este caso. Vamos a hacer aquí. If she touches fire, she gets burned. Si ella toca el fuego, ella... Se quema. Es lógico que eso pase. Vamos a... Aquí tenía otra oración, pero oh my goodness, dame un segundo, no sé qué pasa, me lleva a donde estoy. Este ejemplo quiero que me ayuden ustedes a complementarlo. If you eat fast food, ¿qué pasa si comemos solo comida? Ya se puede ver la pantalla. ¿Qué pasa si comemos solo comida rápida? Háganme un resultado para esto y me lo envían al chat completo. If you eat fast food, ¿y qué pasa? Me lo mandan ahí al chat, please. Recuerden que cada oración necesita un sujeto, un verbo y un complemento. Que me llegó una oración que no tiene verbo. Ajá, también tengo una ahí que me están hablando del futuro. Del futuro. Recuerden que no vamos a hablar aquí del futuro. Las dos oraciones tienen que ir en presente simple. Ahí tenía yo mi dudita que esto iba a pasar. Recuerden, estamos hablando del presente simple. You will get? No. Porque will ya es futuro. Y el cero condicional habla de dos oraciones en presente simple. Pocas personas han mandado sus ejemplos. Veo un traductor.
Para decir engordar, lo correcto para mí sería decir get fat. Get fat. Yeah, el get me ayuda. If you eat fast food, you get sick. Yeah. Fast food, you get fat. No se les olvide la coma. Si la cláusula está al inicio, la coma va al inicio de la siguiente cláusula. Incluso ahí está la coma. Se las he puesto de ejemplo. Ok, vaya, ya tengo varias respuestas. Vamos a tomar uno de los resultados que tengo por acá. If you eat fast food en cantidades exorbitantes, ¿verdad? No les voy a decir que esto es como que, ay, mañana te vas a enfermar. Pero maybe you get sick. Puedes enfermarte. O you get fat. Puedes engordarte. O, veía ahí unos complementos distintos. Your health is not good. No estará bien. Tu salud no está bien, ¿verdad? Podemos tener varios ejemplos. Pero lo que no estaba correcto era, por ejemplo, yo sé que tú engordarías, podríamos decir, you will get fat. Pero ¿cuál es el error al decirlo de esta manera? A ver si lo identifican. Will, miss. Will, porque estamos hablando de presente. Futuro. Ambas oraciones tenían que estar hablando en presente simple. Correcto. Y eso sería todo básicamente. ¿Cómo han sentido esto del zero conditional? ¿Difficult o not so difficult? A little easy. Easy peasy o so good. Bueno, si no mañana so igual good. Vamos a hacer un repaso. Ahora voy a ir aquí con su attendance. Wait a moment. Soso, me dicen por ahí. Alex Gerardo Peña González. Present. Anida Mali Villalobos Coreas. Present. Cándida Luz Ortiz Escalante. Present, Miss. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Present, Miss. Eric José Reyes Molina. Iván Alberto Castillo Alas. Iván Alberto Castillo Alas. Tal vez el audio no le está funcionando, ¿verdad? Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Present, Miss. Johnny Alexander present. Escobar Calderón. Oh, ya le escuché a Iván. Excelente. Johnny Alexander Escobar Calderón. Present. Jonathan José Oliva Enríquez. Present, perdón, tenía problemas con el micrófono. Ok. José Alfredo Hueso López. Present, Miss. José Osvaldo Valle Mancía. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Present. María Julia Ramos Olivar. Present. Marjorie Angélica Ardón Granillo. Present. Marnie Betsaida Hernández Flores. Present, Miss. Miguel Ángel Romero Hernández. Present, Miss. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present, Miss. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present, Miss. Rodrigo Enrique Hernández Sanabria. Present. Sandra Yanira Gómez Romero. And Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present, Miss. Okay, that will be it for today. I will see you tomorrow. Recuerden que mañana es la última clase de 2 horas, okay? Bye-bye, take care, se cuidan. Bye, take care. Bye, good evening. Good night, porque ya vamos a dormir. Good night, sorry. Good night. Bye. 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 Bye-bye, have a good night. Good evening. Good night. Yeah, I'm kidding. I know. Bye-bye. Take care. Bye. Bye.